buenos días, me llamo y me encuentro tempranito en el aeropuerto de Barcelona porque vamos a iniciar una nueva aventura. Vamos a ir a recorrer un poco de Alemania y vamos a conocer algunas de las ciudades y localidades más cercanas a Berlín. Así que acompáñenme. El vuelo a tierras germanas durante el invierno tiene vistas espectaculares de los Alpes nevados, una visión inolvidable de una de las regiones más bellas de Europa. Bueno, me llamo y después de un vuelo espectacular de apenas 2 horas 20 con cero turbulencia, que bueno, ustedes saben lo mucho que me gustan los vuelos sin turbulencia porque le tengo miedo a volar. Hemos llegado a Berlín y nada, de aquí vamos a el primer destino de este viaje por 6 días en Alemania. Potsdam se encuentra muy bien conectada con Berlín, gracias a múltiples trenes de cercanía que las unen. Y llegamos a la primera parada de este viaje, que es la ciudad de Potsdam. Mira, mi chamo, la ciudad de Potsdam es una ciudad que ha sido muy importante para la historia de Alemania. Esta ciudad es más antigua incluso que Berlín, sin embargo, tenía menor importancia que esta, ya que concentraba mayor cantidad de servicios, hasta que el emperador Federico II el Grande decide trasladar la corte de Prusia a esta ciudad, y es cuando empieza el periodo de mayor auge de Potsdam. Y es conocida hoy en día como la ciudad de los palacios, ya que aquí se encuentran construidos un montón de palacios barrocos que eran la sede de la realeza y de la nobleza de Prusia. La visita más importante acá en Potsdam es la que vamos a hacer ahora, que es al castillo de Sanssouci, que significa sin preocupaciones, y era la residencia del rey Federico II el Grande, y la mandó a construir en el año de 1744. Es una obra maestra del estilo rococó y van a verlo por dentro, que está espectacular. Lo primero que van a ver aquí en el castillo de Sanssouci es este molino que está detrás de mí, que es el molino histórico. Se puede acceder, la entrada es aparte de la entrada del castillo. Y bueno, revisen los horarios, cuando yo vengo no está abierto. Y es un molino que data del siglo XVIII, aunque tuvo que ser reconstruido en varias oportunidades. Y dicen que la vista de arriba está bonita. El Palacio de Sanssouci fue construido entre los años de 1745 y 1747 para servir como residencia privada del rey Federico, donde pudiera relajarse lejos de la pompa y las ceremonias de la corte de Berlín. El rey participó en muchas oportunidades en el diseño del palacio y escogió el recargado estilo rococó para decorar sus espléndidos salones. El hermoso Salón de los Espejos recuerda la gloria y pompa de Versalles. Sin embargo, también destacan sus otros espectaculares y recargados salones, como el Salón de Mármol, posiblemente el más bello y donde se hacían las grandes fiestas y recepciones del rey. La hermosa librería circular, que solo puede verse desde un cristal, y las bellísimas habitaciones para invitados con los decorados más recargados y hermosos de todo el palacio. El Palacio de Sanssouci, junto con sus jardines y otros palacios de la ciudad de Potsdam, son considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1990, como un ejemplo único de paisajismo en el contexto de la antigua Prusia.
estando protegidas unas 150 edificaciones. Mi chamo, ya terminé la visita al Palacio de Sanssouci. Ya lo había visitado antes y la verdad es que me sigue pareciendo preciosa, aunque es un poquito pequeño. Y nada, vamos ahorita a recorrer un poquito de los jardines, que en invierno no son los más bonitos porque las esculturas las tienen guardadas, los arbolitos no están en el mejor estado y a veces las fuentes no están funcionando, pero igual es muy, muy, muy bonito y además es enorme y se pueden ver algunos edificios bien interesantes que vamos a ver si se los puedo mostrar. How I miss our late night drives in 4-6. How is it that in my mind I flip a switch and 7-2 forgetting you is something I can't seem to do. Aquí mismo en el Palacio de Sanssouci pueden visitar el Parque de Sanssouci o los Jardines de Sanssouci, que son de visita gratuita y están muy bonitos, sobre todo en verano, porque bueno, en invierno tapan algunas esculturas. Y vamos a caminar hasta el Pabellón Chino, que es un sitio muy muy bonito que conocí la primera vez que vine acá a Potsdam. Los jardines del palacio son espectaculares. Están construidos en terrazas en la zona más próxima al palacio y durante el verano son preciosos, llenos de esculturas, columnas y fuentes, aunque en invierno también son muy bonitos. Dial 235, are you alive? How I miss our late night drives in 4-6. How is it that in my mind I flip a switch? Mira, mis chamos, este es uno de los sitios que les quería mostrar, el Pabellón Chino, que es uno de los espacios más bonitos de acá del Parque de Sanssouci. Ahorita se encuentra cerrado porque, bueno, es invierno y por lo general cierran estos edificios en invierno, pero vale la pena venir a verlo. Está súper cerca del palacio y miren lo bello que está. Y este es otro lugar muy bonito de acá, del Parque de Sanssouci, que es la Gruta de Neptuno, una fuente que está preciosa y además está cerquita del palacio. Bueno, mis chamos, y luego de haber visitado los palacios de Potsdam, vinimos al centro de la ciudad a buscar algo para comer porque estoy muerto de hambre. Detrás de mí se encuentra uno de los iconos de la ciudad de Potsdam, que es la Puerta de Brandenburgo. No se confundan, no es la misma de Berlín. Y nada, está bien bonito porque aquí inicia el casco histórico de la ciudad. Ok, mi chamo, cerquita de la Puerta de Brandenburgo se encuentra un restaurante que se llama Matador, que es donde paramos a comer. Y nada, vamos a ver qué nos pedimos acá. Tiene buenas recomendaciones en Google Maps, los precios no lo vi tan descabellados y tengo hambre. Mi chamo, me llegó mi comida y me pedí unas costillas barbecue y esto es como un kilo de carne con 1,000,000 de patatas y una ensaladilla. O sea, esto está buenísimo y está gordísimo. Saben que así es que me gusta. Y nada, buen provecho. Oye, mis chamos, les cuento que venir en invierno a Alemania tiene sus desventajas. Una es el frío que está haciendo, pero otra es que también los días son muy cortos. Son las 5:30 de la tarde y está noche, así que a estas horas fue que pude venir a ver la Nikolai Kirche, que casi no la ven, pero está detrás de mí, que es la iglesia principal de acá de Potsdam. Es una iglesia muy bonita, aunque está reconstruida, y es enorme, con una cúpula de bronce.
Bueno, mi chamo, ya se acabó este día. Me encantó la ciudad de Potsdam. Ya yo había venido en otra oportunidad, pero les quería mostrar los bellos palacios de esta ciudad. Así que muy atentos porque me faltan muchas cosas que mostrarles de Alemania. Nos vemos en un próximo video. Chao, mi chamos.